Bueno, señores, bienvenidos a un video más. Esta vez les voy a hablar del sellador del Maflex, uno de los selladores más económicos que existen en ASA Caribe. Es un sellador, como ya he mencionado en otros videos, ¿verdad? ASA tiene un sinnúmero de selladores y los mejores selladores son en aceite. Y hay una gama de selladores en aceite que lo he estado mencionando en estos videos. Pero hoy le voy a hablar específicamente del sellador del Maflex. Si algún contratista le hace una cotización con el sellador del Maflex, usted en este video yo voy a mencionar cómo se tiene que instalar el sellador del Maflex para que sea efectivo y duradero. Y que no vaya a encontrar en esos estimados ningún tipo de estafa o de alguna situación que no coincida con la información que yo le voy a dar en este video, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, como he dicho en otros videos, nosotros no tenemos el control de todo el que nos compra los selladores o los productos en ASA. Por ende, hacemos estos videos para ayudar al consumidor y para que tenga la información que necesita, y obviamente les recomendamos que siempre considere hacer el proceso por Covelca, porque de esa manera usted se va a asegurar de que el contratista no haga ninguna estrategia para hacerle algún tipo de fraude. Los contratistas que están certificados por ASA, pues tienen el conocimiento total de hacer una instalación como dicta la ficha técnica o como yo lo voy a mencionar aquí ahora. Al igual que si se hace el proceso por Covelca, usted se asegura de que el procedimiento es 100% seguro. No se desarrolla ninguna de las etapas y que hemos mencionado en otros videos por ahí, que no las voy a repetir aquí porque ya eso lo he mencionado. Aquí voy a hablar única y exclusivamente de este sellador que se llama del Maflex, que es un sellador económico, es de lo más económico que se puede conseguir en el mercado, sí, y en ASA hay otros selladores más económicos, pero son asfálticos. Este en acrílico, el más económico es este sellador. Se llama del Maflex. Es un sellador, aquí pueden ver una muestra que le traje para que se pueda apreciar. Por ejemplo, esta es la superficie, esto es un primer donde la superficie, si la superficie no se ha sellado nunca, pues hay que aplicar un primer. Después hay que poner una capa de sellador del Maflex, se pone un refuerzo poliéster lo que pasa es que este sellador se puede ofrecer con dos alternativas, una reforzado y una sin refuerzo. Si lo coge con refuerzo, pues entre esta capa y esta capa final se coloca un refuerzo poliéster, ¿verdad? Y quedaría todo el trabajo así. Este sellador tiene una característica especial, que es muy espeso y muy blanco, ultra blanco. Por eso que a la mayoría de los contratistas de techo les gusta, porque y son una característica que hace que el consumidor esté más alerta, porque cuando los selladores cubren mucho, pues se utilizan mucho en las estafas que nosotros mencionamos en Covelca, porque no ponen las cantidades completas, porque como cubren demasiado, pues con una capa queda el techo bien blanquito, ¿verdad? Entonces se economizan una capa. Y el problema es que le venden dos, ¿verdad? Porque si le vendieran una sola, pues no había estafa, porque si se lo dicen primero, pues no hay estafa. Bueno, primero, para que se instale este sellador se puede conseguir con una garantía de ASA, pero el contratista tiene que estar certificado por ASA. Es recomendable que usted pida una cotización a un contratista certificado por ASA. Aunque no lo haga por Covelca, pero que el contratista esté certificado por ASA, le dice a usted que él tiene el conocimiento y el entrenamiento necesario para hacer el trabajo como se tiene que hacer. Pues por ejemplo, como hemos dicho siempre, la parte más importante de un sellador, este sellador es económico como ya le mencioné, pero eso no es relevante aquí cuando se prepara la superficie como se debe de preparar. La única diferencia que hay entre un sellador más costoso que otro es que los tiempos de mantenimiento
mientras más económico se acercan más. Mientras más costoso el sellador, más se alejan los periodos de mantenimiento. O sea, que hay selladores que a los 2 años hay que recubrirlo, otros a los 3 años, otros a los 5, otros podrían durar más de 10 años, aunque eso es difícil que usted encuentre una garantía que diga no hay que recubrirlo en 10 años. Si la consigue, búsquese la parte donde se excluye para que usted vea que excluyen todo. Entonces, ¿de qué le vale una garantía si le dicen, mire, no hay que recubrirlo, pero no es necesario recubrirlo? Pero en la misma garantía, en la parte que se excluye, pues le dicen que los recubrimientos están excluidos. Entonces, ¿de qué le están hablando? Esa es una de las estrategias engañosas que nosotros hemos hablado muchísimo en Covercar. Aquí lo importante de este sellador es que se prepare la superficie y que se pongan las cantidades que requiere la ficha técnica. Yo lo voy a mencionar ahora. Con los trabajos de preparación, bueno, estamos hablando con la preparación de superficie. Esta es la parte más importante. Que se remueva los sistemas existentes, ¿verdad? Un tratamiento existente, si una membrana está en malas condiciones. Depende el producto que usted tenga en la casa, el contratista que está certificado por ASA, le va a hacer una evaluación completamente gratis para ver si lo que hay en el techo hay que removerlo o no, ¿verdad? Y hasta qué punto este sellador aplicaría en ese sistema que usted tiene existente. ¿Ve? Puede ser que se puede salvar lo que usted tenga, ¿verdad? Como han habido casos de membranas que todavía están en buenas condiciones y el cliente llama para un estimado y el contratista responsable, por eso le digo, los que están certificados por ASA tienen el compromiso con nosotros de ofrecer alternativas que sean honestas y no para sacarle el dinero. No, eso hay que removerlo con la idea de que usted le compre un sistema nuevo. Pues eso no sucede en ASA por lo general, ¿verdad? Porque siempre nosotros no podemos controlar eso, ¿verdad? Nosotros certificamos al contratista y lo entrenamos. Por eso es bueno que usted haga el proceso por Covercar. Pues en la preparación se identifica, ¿verdad? El contratista que está certificado va a su casa, le hace un estimado y mira a ver si hay que remover o no. Y si hay que remover, hasta qué punto hay que remover. Y si este sellador es compatible con lo que usted tiene allá. Porque puede ser que hay selladores que no son compatibles. Entonces, él le ofrece otras alternativas. Pero si, por ejemplo, hay un sellador elastomérico o usted no ha sellado nunca, este sellador es más que suficiente. Claro, que hay otras alternativas más costosas que ya le mencioné y le voy a recordar al final, que es que prolongan los mantenimientos, los periodos de mantenimiento. Pues una vez se termina con los trabajos de preparación de superficie, que tiene que ser, se nivela los emposamientos, siempre se nivela los emposamientos. Eso de que existen selladores de techo que necesitan emposamiento, otra estafa más. En todos los techos, si usted quiere un trabajo de efectivo y duradero, tiene que eliminar los emposamientos. Sellar las grietas y las penetraciones, sellar los desagües, poner anillas de seguridad, remover los equipos en el techo para reubicarlos si es que es necesario, o si hay un tanque de agua, hay que levantarlo, quitarlo, lo que se sella para después ponerlo otra vez. Los calentadores deben de tener 6 pulgadas de alto, los colectores solares también tienen que tener una distancia para que un hombre pueda trabajar debajo de ellos, si no hay que remover. Pero de todo eso se encarga el contratista que está certificado para instalar este sellador. Pues este sellador lo instala cualquiera, ¿verdad? Porque esto es sencillo, pero usted hace un pedido de estimado a una persona que está certificada por ASA y le aseguro que todo esto que le estoy mencionando aquí, ese contratista ya lo conoce. Si quiere mantener su certificado, porque los certificados de ASA se vencen a los 12 meses. Por ende, se prepara la superficie con dos objetivos, que usted los tiene que conocer como consumidor. El primer objetivo es eliminar los emposamientos, ¿verdad? En la preparación, no estoy hablando de la aplicación del sellado todavía, estoy preparando la superficie. Hago todo lo que le mencioné, ¿verdad? Sello las grietas, pongo anilla de seguridad, todo lo que mencioné, y nivelo el emposamiento. Y la preparación, los trabajos de preparación tienen dos objetivos. Número uno es nivelar los emposamientos que hayan quedado bien. Número dos es eliminar la filtración dentro de la casa. Fíjense lo importante aquí, que nosotros no eliminamos la filtración, o los contratistas que están certificados por ASA,
no eliminamos la filtración con los selladores como hacen por ahí. Hay mucha gente que viene y lava el techo y le pone dos capas de sellado. Por eso es que hay tanto problema con la impermeabilización. Y después muchos consumidores que dicen que les fue el sellador que no sirve. Entonces todos los selladores funcionan, aunque sea lo más económico, si un fabricante dedicó un tiempo, hizo una fórmula, pasó un sellador económico, tiene que funcionar. Lo que pasa es que hay que hacerlo como se tiene que hacer, ¿verdad? Que hay un montón de elementos que confligen y un montón de elementos que confligen en que un trabajo quede bien. Pues, ¿cómo yo sé que se liberaron los emposamientos y cómo sé que eliminaron las filtraciones antes de poner el sellador? Para no permitirle al contratista que me ponga el sellador si yo no estoy seguro si me niveló los emposamientos y si me eliminó las filtraciones dentro de la casa. Pues primero haga el proceso por Covercar, que no tiene que pagar nada, y Covercar se encarga de eso. Pero si no, mire, el contratista tiene que incluir en su propuesta, cuando le da el estimado con este sellador, tiene que incluir en el estimado un desglose de los trabajos de la preparación de superficie, y en ese documento tiene que haber una cosa que diga, una línea que diga: incluyo prueba de percolación, ¿verdad? Porque él, antes de tirar las capas de selladores, las pailas de los selladores, tiene que hacer, que probar si la preparación de superficie fue efectiva o no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues se hace una prueba de percolación, se tapan los desagües, se echa agua, si el techo es plano, se echa agua y se deja hasta el otro día. Hay tres maneras de hacer prueba de percolación, porque hay techos que son declive, que hay otra manera de hacerlo. Tengo otros videos que hablan de la prueba de percolación y voy a seguir haciendo videos con relación a eso. Pues esa es la manera muy sencilla de que usted sabe si nivelaron los emposamientos y si eliminó las filtraciones dentro de la casa. Porque esas horas, esas 24 horas que por lo menos debe de dejar la prueba, si el techo es plano, usted mira dentro de la casa y si no hay filtraciones, se eliminaron todos los lugares por donde se estaba filtrando, entonces está pendiente que cuando llegue el contratista a vaciar el techo del agua, pues usted esté ahí con él para percatarse de que los emposamientos también se eliminaron, porque el agua va a fluir toda para los desagües y se va a quedar la que todavía se emposa. Entonces usted le puede decir: mire, todavía me queda emposamiento ahí, no quiero que me tires el sellador todavía. Y si el contratista es honesto, pues le va a marcar los emposamientos y va a decir: no se preocupe, que yo se lo voy a nivelar. Porque esa es una de las cosas que hacen los contratistas que están certificados por ASA. Se preparan con esa idea de hacer trabajos honestos y cada día queden mejor. No con prisa, como hacen muchos por ahí, ¿verdad? Entonces, pues si no hay emposamiento, si no hay filtraciones dentro de la casa, entonces ese trabajo está listo para aplicar el sellado, el sistema de sellado. O sea, es importante que usted sepa que esto hay que mirarlo como un sistema y no como un sellador, porque muchas personas dicen: ¿qué sellador tú utilizas? Yo utilizo el sellador tal, pero usted, la pregunta debe ser: ¿cuál es el sistema que tú utilizas para sellar techo? Porque dentro del el sistema significa... dentro del sistema está el sellador, porque el sistema significa la preparación de superficie, la prueba de percolación, las aplicaciones, ¿verdad? Y cuántas capas vas a poner de sellador. ¿Ves? Ese procedimiento se llama sistema, no se llama sellador, porque entonces usted se va a enfocar en el sellador y se va a creer que el sellador es mágico, y no hay selladores mágicos, ninguno, ni siquiera los de aceite. Todos hay que preparar la superficie, hacer la prueba de percolación, ¿verdad? Entonces, para tirar sellador, antes de ir a aplicarle los sellador, ¿cómo Covercar se entera? Pues Covercar no tiene que ir a su casa. Si usted hace el procedimiento por Covercar, que es gratis, no tiene que ir a su casa, porque lo único que pide es un video al contratista. Una vez está el video, llamamos al consumidor y le decimos: mire, le decimos lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y nos envía fotos para, si hay emposamiento, nos envía fotos: mire, todavía se emposa agua, ¿ves? Entonces Covercar no le da el material, o no le compra el material, ¿verdad? Porque en Covercar el contratista no compra los materiales, él cobra al final. Nosotros le pagamos el material al suplidor para que él lo recoja, pero nos tiene que traer la prueba primero.
y nosotros nos tenemos que comunicar con usted. Pues bueno, una vez pasa eso, nos aseguramos que pasó inspección, ya no hay filtraciones. Ahora el sellador lo que va a proteger esos trabajos, el sellador no se usa para eliminar filtraciones, ¿ves? Se utiliza para proteger esos trabajos de preparación de superficie y reducir la temperatura dentro de la casa, porque todo lo que es blanco, blanco así, mientras más blanco, más refleja el sol y va a mantener la casa mucho más fresca. Entonces, claro, este sellador es económico, hay selladores que reflejan más el sol, son más duraderos, ¿verdad? En vez de darle un recubrimiento a más corto plazo, en este sellador hay que dar recubrimiento cada dos años. Pero este sellador se instala con 10 años con refuerzo y 5 años sin refuerzo. Pero hay que dar un recubrimiento, aparte de los mantenimientos. Vamos a hablar al final de los mantenimientos y los recubrimientos, pero ahora vamos a hablar de las capas. Vamos a suponer, el contratista te debe dar con este sellador dos alternativas si es que tú quieres, porque muchas veces el contratista por lo general ha cogido unos entrenamientos donde le decimos, mire, usted le tiene que dar tres alternativas al cliente, al consumidor, una económica, una media y una super, y una más super por si acaso, porque hay personas que pueden pagar un sistema mucho más poderoso y entonces, ¿verdad? Pues le puedes vender esa alternativa que es mucho más superior para él, le va a dar mejores beneficios, pero el que no tenga presupuesto, pues esta alternativa sin refuerzo, el primer únicamente va donde es necesario, donde nunca se ha sellado. Si hay un elastomérico ya puesto, está en buenas condiciones, es elastomérico, usted le puede poner nada más una capa y otra capa, y esa es la alternativa más económica, dos aplicaciones. Y esas dos aplicaciones, también el mismo contratista le puede decir, bueno, yo le tengo una alternativa sin refuerzo, por tanto, y con refuerzo, por tanto. En esta te doy 5 años de garantía y en esta te doy 10 con refuerzo. Y en esta que tengo otra alternativa, ¿verdad? Siempre recomendamos que den 3 y que el cliente reciba 3 alternativas para que él escoja, ¿verdad? Porque a veces pues hay gente que no tiene presupuesto para comprar selladores caros y esto es una alternativa mucho más económica. Claro que también los trabajos pues van a variar mucho el precio, porque la preparación de superficie hay que remover, hay que hacer muchos trabajos, nivelar empozamiento, todo eso cuesta dinero. Pero si estamos hablando de la alternativa mínima, él le tiene que aplicar después que preparó e hizo la prueba de percolación y se autorizó al trabajo, ¿verdad? Si usted no hace el trabajo por COVK, debe de asegurarse usted de que el contratista hizo la prueba y usted sabe que no hay filtraciones en la casa y que los emposamientos los eliminó adecuadamente. Siempre hay poquitos de agua que se emposan en techos planos, se emposa agua, pero los emposamientos no deben durar en un techo 4 o 5 horas de sol, ¿verdad? Porque un charquito que se seque en una hora, pues eso no se considera porque los techos son planos, ¿verdad? Siempre va a encontrar poquitos de agua emposados, y también usted no puede subir al techo cuando está lloviendo porque el techo es plano, va a encontrar el agua emposada por donde quiera. Usted tiene que darle chance que el agua corra para desagüe. A veces que hay una superficie muy amplia y el agua viaja hacia los desagües, tarda 2 horas en viajar nada más para los desagües, porque el procedimiento es bien lento porque el techo está bien plano, o sea, no se pueden dar pendientes, eso es otra cosa. Dar pendiente en un techo podría costarle muchísimo, 3 veces más que lo que vale un sellador. El contratista lo que debe es de minimizar los emposamientos, eliminarle los emposamientos, ¿verdad? Para que en 4 o 5 horas de sol ahí no haya agua emposada. Pues la alternativa más económica tiene que poner 2 capas. Pone una capa y al otro día pone otra capa. O puede poner, o sea, se recomienda al otro día para que. Porque la primera capa debe estar seca antes de después que se pasa la otra. Porque muchas veces tiran una por la mañana, otra por la tarde, pero eso es mejor dejarlo para el otro día. No permita esa prisa, es una prisa que es innecesaria. Porque a veces el sellador de la primera capa no está tan firme, tan fuerte y se destroza caminándole por arriba.
pues en esa capa deben de haber una paila de 5 galones por 250 pies cuadrados por capa, ¿verdad? La primera capa, vamos a suponer, usted tiene 1000 pies, pues la primera capa lleva 4 pailas de 5 galones o de 4 kilos, porque esto viene en kilos, ¿verdad? Dicho sea de paso, kilo es más que galones, 20 kilos son más que 5 galones. Y no me lo crea a mí, búscalo en Google, ¿verdad? Ahora no es, todos lo preguntamos a Google. Son 5.26 para ser exacto. Porque cuando hablamos de kilo hablamos de peso. Y cuando hablamos de galones no. No hablamos de peso, pero lo que pasa es que en Estados Unidos se fabrica por galones, en Puerto Rico también, en Europa, este sellador es de Indes, de Italia. Que dicho sea de paso, este sellador lleva en el mercado, en ASA, lo distribuye hace más de 18 años, con un éxito extraordinario. Siempre, pues, claro, habrá sus procesos negativos porque no lo aplicaron como debe de ser, ¿verdad? A veces que ponen 4 pailas cuando el techo lleva 20, ¿verdad? Pues entonces así nada funciona, eso no es culpa del sellador. Donde se ha aplicado perfectamente, ha tenido un éxito extraordinario, nada más los recubrimientos y ya. Pero entonces, usted se asegura que tenga, ¿verdad? Si son 1000 pies, 4 pailas para la primera capa y 4 pailas para la segunda capa, y ya se terminó el trabajo. Eso tiene 5 años de garantía. Que son, puede exigir 2 garantías, ¿verdad? Si el contratista está certificado por ASA, y el sistema es reforzado, usted puede exigir 2 garantías, una de ASA en los materiales y una del contratista. Si es sin refuerzo, no. El contratista le tiene que dar una garantía. Y esa garantía tiene que decir, que esto es importante, escuche esto bien, porque esto no se lo dicen en ningún sitio. Esa garantía, porque a lo mejor la obra usted dice, ah, pero ese sellador lo que tiene son 5 años de garantía y a mí me venden uno que tiene 50 años de garantía. Pero le hace la garantía, para que usted vea, esa garantía de 50 años sin recubrimiento es una estafa. Totalmente estafa, total. Y si no, pues compárelo. O sea, compárelo, porque esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Y el contratista que está certificado por ASA le recomienda al consumidor, mire, lea las garantías primero. ¿Ves? Esa es una de las diferencias. Porque usted analiza la garantía y esta garantía dice que tiene garantía siempre que se le deje recubrimiento y mantenimiento, ¿verdad? Que son 2 cosas distintas. Pero el hecho aquí es que la parte donde se excluye, ¿verdad?, la garantía, en el documento de garantía, por lo general una garantía se compone de 3 partes. Primera es la descripción de las partes envueltas. Segunda, lo que incluye. Y tercero, lo que excluye, lo que no está incluido en esa garantía. Busque las garantías, de esas que le dan de por vida, de esas que le dan 10 años, 15, 20, selladores líquidos, dicen que no hay que repintarlos nunca, para que usted vea que dice bien claro, en la última parte donde se excluye, que no está incluido los retoques, los recubrimientos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un engaño, porque le dijeron para venderse lo que sí. Por eso en ninguno de los selladores de ASA, en ninguno, usted va a encontrar unas estrategias mentirosas así. A lo mejor usted va a decir, pues ese sellador de ASA no me interesa porque lo que tiene son 5 años de garantía nada más y yo quiero uno que tenga 50. Pues usted se quiere dejar engañar, pues llame a otro, ¿verdad? Si usted es una personalista inteligente, pues hágame caso y lea. O sea, no cree lo que yo le digo, nada más simplemente pida la garantía antes de hacer el trabajo. Porque esa gente que le está diciendo que tiene garantía por vida, esa no se la van a dar hasta el final. Usted le pide copia y dice, que eso me lo dan al final. Porque saben que si le dan la copia ahora, usted no va a querer comprar. Nosotros somos honestos y en estos videos nosotros no hacemos estrategias engañosas. Porque yo podría omitir el hecho de las garantías. Dice, tiene 5 años de garantía y con refuerzo tiene 10 y punto. ¿Ves? Pero entonces después usted se da cuenta de que esas garantías estaban limitadas y yo no lo mencioné, ¿verdad? Entonces eso es bueno, por eso es que este sellador del Maflex tiene una certificación de Covelca también, está certificado por Covelca. Eso significa
que todos los documentos que tienen relación a este sellador, hasta la literatura, no tiene ningún elemento que se pueda prestar para estafa. O sea, no va a decir 10 años de garantía si no dice que hay que ver las limitaciones de la garantía. Todos los selladores son así, todos. Los de aceite también hay que preparar la superficie y las garantías están limitadas. Ahora, una de las cosas que tienen las garantías de ASA son que son renovables, que mientras usted permanezca en ese recubrimiento que se exige y en ese mantenimiento, la garantía, el contratista y el suplidor se la pueden renovar. 2 años, pues 2 años más. A los 2 años, 2 años más. Y así hasta siempre, siempre y cuando que el contratista, cuando va y da el retoque, que lo tiene que hacer el contratista, pues ve que usted ha cuidado ese sellador, porque muchas veces cogen el sellador y han hecho una marquesina, han hecho una tejaza arriba, lo han desbaratado, ¿verdad? Entonces el contratista ahí cancela la garantía porque se supone que automáticamente se cancela. Hay algunas condiciones en las garantías que es bueno que usted las lea primero. Por eso lo primero que usted debe de hacer antes de cerrar el negocio con un contratista es: muéstrame la garantía, que yo la quiero ver primero, ¿ves? Eso es tomar decisiones inteligentes. Pues, como todos los selladores, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con el sellador cuando es reforzado. Pues cuando es reforzado, pues se hace lo mismo, ¿verdad? Si vamos a suponer que el cemento nunca se selló, se puso primer, se puso una capa, se puso el poliéster y simultáneamente se pone este, ¿verdad? Ahora no hay que esperar al otro día para hacer esta, no. Se pone esta, se pone el rollo y se va echando el rollo al frente y se va a ir tapando con la capa final. Y queda todo el techo así. ¿Ves? Cuando es con refuerzo, hay que tener el contratista que está certificado, sabe que tiene que tener una superficie lo más lisa posible, porque cuando trate de tapar el refuerzo poliéster, si esta estaba demasiado ros, pues se le va a bajar el sellador y la tela se va a ver, y eso es inaceptable. La tela se tiene que tapar completamente, usted no la puede ver. Entonces va a requerir más material, ¿verdad? En vez de 4 pailas por cada 1000 y 4 pailas por cada 1000, pues el contratista se debe cotizarle la preparación de superficie más material, o a una lechada para lisar la superficie, o toda la superficie, o en las áreas lisas nada más, donde amerite nada más. ¿Ve? O sea, la preparación de superficie aquí es de vital importancia. Muchos trabajos que nosotros hemos visto reforzados así, que la malla se ve completa y ya los techeros terminaron eso y entregaron eso así. Eso es, por favor, es una práctica indeseable de mucha gente, que ellos saben que eso no es así. Lo que pasa es que no van a seguir poniéndole paila. Por eso es que es importante que usted haga los procedimientos por Covercar, porque al terminar un trabajo así por Covercar, nosotros llamamos, Covercar llama al consumidor y dice: de una inspección y mire a ver si esa malla se ve por algún lado. Además, el contratista que está certificado por Covercar lo sabe. No se va a arriesgar porque no cobra. Bueno, pues este sellador, como ya mencioné, una de las alternativas más económicas que usted puede conseguir, que sea blanca, ¿verdad? Hay otros productos que son asfálticos, que no porque sean asfálticos son malos. Eso es otro mito más que lo voy a mencionar en otro video, cuando mencione otros selladores que nosotros tenemos que son asfálticos, que son más económicos todavía. Porque hay lugares, ¿verdad? Quizás en una casa, pues yo no recomendaría un sellador asfáltico más económico que esto. Esto sería lo más económico en una casa. Pero en una industria que el techo son grandísimos, o sea, los selladores asfálticos son la orden del día. Si tú vas a revitalizar una impermeabilización, a veces una membrana no hay que sacarla, hay que revitalizarla con estos selladores, con esos selladores, ¿verdad? Que son compatibles con la membrana, que también es asfáltica. No le podemos poner esto blanco, eso es un disparate. Pues entonces, todos los selladores, pues como este sellador, como todo, requiere un mantenimiento cada 18 meses, y en ese mantenimiento se requiere limpieza. Estamos hablando de limpieza en o antes, porque habrá casas que tienen muchos árboles vuelta redonda
que le da más el sol o menos, que está enfrente de una carretera que genera mucho polvo cuando los carros pasan, pues esas casas necesitan limpieza quizás cada 6 meses, ¿verdad? El consumidor debe subirle a la casa no más tarde de cada 6 meses y mirar las condiciones de su techo, porque a veces hay desagüe tapado, el agua se acumula, arrastra basura y deterioran el sistema por falta de limpieza. No estamos hablando de recubrimiento. Esto es otra cosa que usted tiene que tener claro. Una cosa es mantenimiento, otra cosa es recubrimiento. A veces el mantenimiento incluye solamente limpieza. Pues todos los selladores de ASA y todos los selladores del mercado también deben de decir, dar una garantía que diga, usted tiene que limpiarlo cada 18 meses y se lo deben de decir cuando le dan la literatura o se lo ofrecen, porque si no es un engaño total. Por eso es importante hacer el negocio por Covelca, porque y que el sellador esté certificado por Covelca, porque si está certificado por Covelca ya nosotros hemos limpiado eso. Ya lo he mencionado en los videos de Covelca. Pero entonces, lo mantiene limpio y en este sellador cada 2 años hay que recubrir. Cada 2 años. Si lo recubre, la garantía se renova, ¿verdad? Tiene 5 años, vamos a suponer que este que tiene 5 años de garantía, usted no lo retoca a los 2 años, la garantía se le cae a los 5. Pero si lo retoca a los 2 años, la garantía a los 5 se reactiva otra vez, ¿verdad? Cuando le vuelva a dar el segundo mantenimiento, o a los 5 años, ¿verdad? Hay que mirar la garantía específicamente, que la renovación de la garantía va a depender de los recubrimientos específicamente, ¿ves? Si no se cae a los 5 años, entonces la de 10 años igual, si usted, la de 10 años también hay que retocarlo a los 2 y a los 10 años se vuelve y se renueva la garantía. Ahora, nosotros aconsejamos, ¿verdad? En este caso de los 10 años, pues vamos a suponer, usted no lo retoca nunca, tiene 10 años de garantía y está incluido filtraciones. Pero claro, ahí el problema va a ser, tiene 8 años, usted nunca lo retocó, pues el contratista, lo más seguro que ese defecto que hay tiene que ver por la falta de mantenimiento y no por otra cosa. Entonces no le va a cubrir esa garantía. A ver, en ese sentido está limitado. Por ende, otra cosa que también nosotros recomendamos es que los retoques se le den un recubrimiento solar, no la misma capa de sellador, que sea un recubrimiento solar que le puede costar menos dinero, aunque valen más caros por paila, pero estos recubrimientos rinden 500 pies cuadrados la paila, y entonces va a necesitar nada más 2 pailas por cada 1000 pies cuadrados. Si es de 2000, pues va a necesitar 4 pailas nada más. Sin embargo, los selladores pues va a necesitar 16 pailas y una casa de 2000 pies cuadrados para las 2 camas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro, las garantías van a depender. 10 años de garantía con refuerzo, 5 años sin refuerzo. Se debe de mantener limpio todo el tiempo y los recubrimientos son a los 2 años. Si hay alguna duda, usted puede dejar los comentarios abajo y también puede pedirle al contratista que le... La idea es importante. Si usted hace el trabajo por Covelca, nosotros obligamos al contratista a que le dé copia de la garantía, si es que no se la dio, ¿verdad? Pero por lo general los que están certificados por ASA saben que le tienen que dar copia de la garantía. Ahora, si están certificados por Covelca, saben que es obligatorio, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no podemos obligar al contratista que está certificado por ASA a que haga las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad? Agotamos los recursos por mejorar las prácticas de esos contratistas y les renovamos, por eso renovamos la licencia o el permiso que le damos, la certificación, cada 12 meses. Porque si tenemos una querella, pues no les renovamos la licencia, si tenemos una querella de un cliente. Por ende, estos sistemas, ¿verdad? En caso de que pues, son una alternativa muy económica, lo único que usted tiene que estar consciente es que tiene que recubrirlo cada 2 años, tiene que recubrirlo. Entonces,
Hay otros selladores que, por ejemplo, los selladores en aceite se requieren que se retoquen cada 5 años. ¿Verdad? El que le diga que tiene un sellador que tiene 50 años y hay que retocarlo nunca, mentira, pida la garantía para que vea. Es importante que pida la garantía, ¿verdad? No voy a entrar más en detalle con garantía porque ya he hablado bastante y nosotros hacemos unos videos con relación a que damos, donde damos información de quién es Covelca y ahí discutimos todas esas variedad de estafas que muchas personas deshonestas incluyen para quitarle el dinero a sus clientes. Yo espero que esta información esté completa, ¿verdad? Que esto es pues, un sellador que es muy efectivo, lleva muchísimos años aquí en el mercado distribuido por ASA únicamente. Este sellador es italiano, que dicho sea de paso, los selladores italianos, todos los selladores en Europa tienen una diferencia brutal a los que son de Estados Unidos, de aquí de Puerto Rico. Cuando abres la paila te vas a dar cuenta la espesura que tiene y la blancura que tiene estos selladores. Y cuando abres una paila de un sellador de aquí, pues no todo, ¿verdad? Pero los que se comparan en términos de precio, usted lo va a notar nada más con abrir la paila y darle una vuelta con algo, menearlo con un palo ahí. Bueno, espero que no haya dudas. Si tienes alguna duda, pues espero que dejes los comentarios, que dejes las dudas en los comentarios. Y si necesitas un estimado de un contratista, pues acuérdate de que el contratista esté certificado por ASA. Si necesitas un contratista para que haga este sistema, pues puedes llamar a ASA y preguntarlo en Covelca. O si no, pues la persona que te envió este video, obviamente es la persona indicada a la que tú tienes que llamar, porque con ese propósito fue que te presentó, que te envió el video. Si has visto el video en la web, pues y no te lo envió nadie, pues obviamente llama a los teléfonos de ASA o a Covelca, y Covelca o ASA te refieren un contratista que esté certificado y autorizado para montar este sistema. Hasta la próxima y mucha suerte.